Digo, LT10 titula, hace nada, 10:57 de la mañana, es difícil encontrar gente que quiera trabajar en las panaderías. Desde la Cámara de Industriales Panaderos de Santa Fe manifestaron que desde hace un tiempo se les dificulta conseguir empleados por el temor a los robos. Vos me decías que sí, que es difícil encontrar empleados, pero ¿es por los robos aquí en Sunchales? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Sí, es difícil encontrar gente para trabajar en las panaderías, pero se complica, pero no precisamente por los robos, me parece que... ¿A dónde está lo complejo acá en la ciudad entonces? Yo entiendo que puede ser por el tema de los horarios. Uh-huh. El horario, porque hay panaderías que tienen el sistema que empiezan a trabajar de muy de madrugada. Y ¿a qué hora arranca la panadería para contarle a la gente? Y hay panaderías que empiezan 1:30, 2 de la mañana. ¿Hasta qué hora? Y depende hasta la... Depende toda la elaboración que tenga. Bien. Pero 9, 10, 11 de la mañana. Vos, por ejemplo, acá en la panadería Tolosa, acá a 2 cuadras en el barrio, nosotros sabemos todo lo que hacen porque somos consumidores fieles de las harinas que tienen ahí. Y mire si no le estoy dando el ejemplo... Bueno, a buen entendedor, pocas caso. Palabras. ¿A qué hora empiezan? ¿Ustedes a qué hora empiezan a trabajar en la elaboración del pan? Y yo elaborar lo hago el día anterior. Empiezo 5 de la mañana, del 5 de la tarde. ¿Y a hornear? Hasta las 8, 7:30, 8. Y después a la madrugada. Empiezo a las 4, más o menos. ¿Cómo se hace para dormir? ¿Se duerme cortado? Y sí, de a poco. ¿Y el despertador es Marta? No. ¡Eche! ¡Levantate! ¡Al horno! No, uno ya se acostumbra al horario y yo me despierto solo. Bien. Bueno, Carolina, ya estuvimos con vos, ya charlamos de las edades en su momento, ya charlamos de la gran cantidad de votos. Recién yo te preguntaba, ¿te acordás cuántos? Y me decías, 2.735 votos en la ciudad. No es poco, te asegura una banca con esto. ¿Y cuáles son las expectativas? Perdón, la verdad es que arrancamos la nota completamente al revés de como estaba previsto. Sí, bueno, buenos días a ustedes y bueno, a toda la audiencia. Sabemos que hay ahí desde casa el equipo que hace el aguante en el grupo de Juntos por el Cambio Sunchales. Y la verdad es que lo que nos dejó las PASO es el reflejo, digo yo, el timing de cómo nos estábamos manejando en equipo, un equipo nuevo que teníamos que probar cómo funcionaba y de las PASO sacamos todo lo que hemos sacado fue positivo, más allá de esta base importante de acompañamiento de los sunchalenses a la propuesta de Juntos por el Cambio, pero también vino a fortalecer el trabajo en equipo. Hoy, bueno, acá estoy junto con Santiago Dobler y con Silvio. Nosotros formamos parte de la lista de Juntos por el Cambio y la verdad es que no paramos de trabajar en equipo, de seguir caminando en los barrios de nuestra ciudad. No llegamos a hacer todo en aquel momento, en septiembre. Nos quedaron muchos pendientes y es lo que estamos tratando de cumplir con cada uno de los vecinos que nos escribió, que se sumó mucha gente después de septiembre. Me imagino sin duda que el después, porque nosotros estuvimos el lunes con vos charlando, después era todo euforia. Pero después de eso hay que empezar de nuevo a trabajar, hay que hacer una lectura de cuáles han sido los votos y de la expectativa que tiene la gente en uno. Sí, sin dudas. No nos relajamos, esa es la verdad, porque aspiramos a seguir sumando el acompañamiento de la gente, poder ocupar más bancas en el consejo de las que tenemos hoy en día, que actualmente está ocupándola Marita Ferrero. Así que desde el punto de vista del trabajo no descansamos y bueno, y tomamos también
todos los comentarios que fueron surgiendo, lo positivo y lo no tanto, uh-huh. Para poder construir desde ese lugar. Santiago, bueno, es la primera vez, bienvenido, es la primera vez que venís acá al estudio. Muchas gracias. Y contarle a la gente, en principio, ¿a qué te dedicás? ¿Sí? ¿De qué barrio venís? Porque vienen de tres barrios distintos, por lo que veo, ¿no? Yo soy docente con mi título personal, digamos, profesor de educación física. Tengo especializaciones hechas fuera del país que, bueno, aportan un poquito a la educación de base que te da la facultad acá. Uh-huh. A su vez, estoy en la actividad agropecuaria con lo que es el campo que uno tiene, no en la producción lechera, sino en producciones más que tienen que ver con el tema de la ganadería, del alquiler agropecuario. Y además de eso estoy trabajando en un club que no es precisamente de Sunchales, sino que es acá cerquita en Ataliva, tratando de organizar toda la parte deportiva de ahí. Así que esas son un poquito mis tres actividades. Bueno, si bien siempre se basan, excepto la agropecuaria, se basa siempre en el estudio básico de la facultad, pero bueno, no me dedico a dar clases en los colegios porque no me gusta el área formal. En nuestra carrera tenés para elegir la parte, la parte formal y la parte de entrenamiento. A mí me gusta más la otra parte. Así que, me tocó, digamos, inclusive por haber jugado alguna vez en uno de estos clubes y haber participado de los equipos de ascenso a Libertad, siempre me tocó, o me gustó más, digamos, esa parte. Así que, bueno, ahí estamos trabajando y tratando de acomodarnos por las dudas. ¿Qué te sedujo de Juntos por el Cambio del grupo para poder decir, bueno, me sumo aquí? Porque hubo un abanico importantísimo, amplísimo de opciones en Sunchales. Sí, a mí en lo particular, yo cuando me reuní primero con Marita, pues nos conocíamos, no teníamos una afinidad, digamos, nos conocíamos mucho de nombre. Pero bueno, lo que más me gustó es que hay una diversidad de opiniones, se debate bastante la forma de pensar de cada uno. Es una agrupación que está compuesta por varios partidos políticos y a su vez por varias formas de pensar. Así que es un grupo además que está compuesto por chicos jóvenes, gente joven, con rotabilidad. Esas son cosas que a mí me atraen mucho y me sacan un poquito de lo que uno siempre denomina la vieja política, ¿no? O sea, siempre una figura determinada durante tantos y tantos mandatos, que es lo que a mí me cansa en lo particular. Y después el hecho personal de decir, bueno, mira, a veces te reunís con tus compañeros, con tus amigos en un café y criticas esto o halagás tal otra cosa, hasta que entendés que si no te involucras directamente no vas a poder, no digo llevar a cabo tus ideas, pero por lo menos la recopilación, como te explicaba Caro, que hacemos con la gente, tratar de confluir hacia algún tipo de proyecto que donde se contemple un poquito todo lo que vos vas recabando como información. Hoy es un día muy movido a nivel político, a nivel político-gubernamental, en lo que es la provincia y en lo que es la justicia. Anoche veíamos en realidad desde aquí, desde Sunchales, lo que sucedió en Rosario con el gobernador Perotti, y Sunchales también vive un momento de seguridad bastante complejo, ¿sí? Se están pidiendo más de 25 años para los policías involucrados en 2018, en esto que según la fiscal son torturas. La defensa de los policías pide un cambio de carátula urgente porque consideran que no tienen cómo probarlo. Aquí en el barrio tuvimos a dos casas la quema de una moto en plena noche y no tenemos ninguna respuesta y lamentablemente creo que no la vamos a tener por una cuestión lógica, no tenemos cámaras, no tenemos forma de ver qué es lo que sucedió. ¿Tienen ustedes en carpeta algún trabajo, algo que puedan decir, alguna idea que puedan decir, bueno, vamos a empezar a trabajar desde otra óptica, porque evidentemente lo que se está haciendo en seguridad no sirve? Yo no creo que... ¿O creen que sirve? Perdón, ¿no? No, no sé si la palabra es no sirve, no alcanza. No alcanza. Yo me refería un poquito más específico a ese tipo de expresión.
Sunchales es una ciudad que ha crecido mucho, que ha recibido auge de diferentes lugares, y dentro de lo bueno también por ahí corres el riesgo de que se junte. Claro, exactamente. Nosotros cuando hablamos de este tema pensamos que el primer orden a tocar es el tema preventivo, y que hay que gestionar por mayor cantidad de agentes policiales, sobre todo, que son los que deben impartir en ciertos delitos y que tienen mayor autoridad que la gente que puede colaborar en la municipalidad como el bus. Pero y hacerlos trabajar, por supuesto, en forma coordinada. Los hechos que vos nombrabas el otro día se van a ir dando cada vez más. Sabemos que Santa Fe tiene un montón de problemas, los tiene a nivel policial desde la provincia. Está la parte de Rosario con un problema muy, muy, muy grande de lo que es el auge de drogas y bueno, y todo ese tipo de cosas. Y Sunchales, al crecer, no está ajeno de ese tipo de problemas. Ahora, la seguridad no comprende solamente, a mí me parece, el casco urbano, sino también que tiene que ver con lo que es la parte externa de la parte de urbanización, claro. Donde también tenés problemas como abigeato, tenés problemas de violación de propiedad privada, desprecios, robos, inclusive dentro de... Entonces hay que... es un trabajo muy minucioso. Para nosotros no pasa por el hecho de tener una sucursal de policía, una seccional de policía en cada barrio. A mí me parece que ese es un... es demasiado a largo plazo. Pero sí para coordinar mucho mejor las fuerzas, te repito, policiales con las fuerzas locales que tenemos, que son, me refiero al bus, para un mayor accionar. Y por supuesto seguir con todo el programa de vigilancia a través de cámaras, que hoy está demasiado centralizado en algunas áreas, y los barrios adyacentes son los que tienen menos posibilidades, ¿no es cierto? Entonces hay que tratar de empezar a ampliar todo ese sistema con una correcta vigilancia, ¿no? Porque ahí no solamente determinás todo lo que es la parte de hurtos o robos, sino también todo lo que es temas de accidentes de tránsito, prevención, es un montón de cosas. Así que bueno, eso lo estamos trabajando. Es un tema que tenés que hablar con mucha gente especializada. Nosotros tenemos pronosticado una reunión tanto con la gente de los Pumas como la gente de policía local, para ver cuál es el accionar realmente. Si bien uno tiene jurisdicción adentro y otro no, pero a ver cómo se articulan. Y otra cosa que vemos es que si vos te venís de Rafaela al norte, no tenés un control policial hasta la entrada de Rafaela. Y eso en la ruta 34, que une ciudades importantes con problemas importantes, Rosario y el norte. Debería darse. Sí, para mí sí. Carolina, sí. ¿Crees que lo que se dio anoche en Rosario, no sé si tuviste oportunidad de ver algo, es la reacción de a tantos años de inacción en cuanto a lo que es seguridad? ¿O crees que es una cuestión política? Yo creo que es una mezcla de las dos cosas, ¿no? Se confluyen ahí dos situaciones, un descontento de la sociedad que ha puesto un voto de confianza en un gobernador que hoy no está dando las respuestas que el que puso su voto de confianza esperaba. Todos vimos que la promesa y el eslogan era paz y orden y estamos en un momento totalmente contrario, distinto al panorama. Todos sabemos que la cuestión de seguridad es una cuestión compleja, que desde lo local lo principal que debemos hacer es acompañar las gestiones que desde... incluso desde el Ejecutivo se podían llevar adelante, pero también hay una ventaja que como comunidad relativamente pequeña, que todavía aún somos, podemos llegar al caso a caso. Porque muchas veces decimos, sabemos todos quiénes son, sabemos dónde están, bueno, pero no llegamos. Bueno, hay una oportunidad de armar una mesa de trabajo donde intervengan los diferentes actores en cuestión de seguridad, porque cuando hablamos de seguridad no nos referimos únicamente a las fuerzas policiales. Aparece en el medio una parte que tiene que ver con la cuestión, digamos, de la cuestión social,
educación, a ver, los adolescentes, digo yo, caídos del sistema, los estamos buscando, los estamos rescatando, le damos oportunidades, le damos otra opción, hacemos un seguimiento de esos casos conflictivos, de las familias que viven momentos adversos internamente y que están viendo vulnerados un montón de sus derechos dentro de nuestra comunidad. ¿Hacemos ese seguimiento? Yo creo que no hacemos lo suficiente y que queda mucho por hacer. Y después, bueno, tenemos luego, sí, cuando el hecho delictivo, cuando el hecho, digamos, de inseguridad ocurrió, aparecen las fuerzas de seguridad con la policía, más el Poder Judicial. Bueno, no hay un, dentro de todos esos protagonistas, no hay una mesa de trabajo clara, no hay una planificación. Me dejás pensando con esto que me decís, porque los escucho por sobre todo a las fuerzas de seguridad, escucho a los referentes del Ejecutivo local que dicen cada 15 días nos estamos reuniendo con las fuerzas de seguridad y uno ve o uno manda un mensajito para ver sobre algo y te dicen no, porque estamos en una reunión con la gente de la policía, con el jefe con los jefes de la policía de tal lado, y no se está avanzando. Entonces, también me parece que la policía no está dando abasto. Y me parece que en esto de que vos decís de que hay que trabajar desde otros sectores, que la seguridad va a haber que empezar a reverla desde otros sectores, no desde lo que es la policía. Me da esa sensación, es una opinión lo que... Sí, yo creo que hay que empezar desde antes, desde ese eslabón anterior, sin quitarle la importancia, lógicamente, a la persecución de la persona que comete un hecho delictivo, de las situaciones que vivimos en nuestra comunidad. Todos tenemos un conocido, un familiar que ha sufrido un hecho de inseguridad y la verdad que no se lo deseamos a nadie. Tampoco estoy de acuerdo con las manifestaciones violentas, porque no deja de ser, los que sucedieron en Rosario, no deja de ser el gobernador de la provincia. Lo que menos queremos es que esto siga empeorando. Yo creo que es una manifestación de decir, bueno, estamos cansados, queremos otra cosa, y tenés 2 años para revertirla, porque vamos a terminar peor aún. La pandemia era una excusa, los gobiernos anteriores son otra, pero si hay alguien que es candidato y que los votos lo acompañan y lo ponen en el lugar en el que está, es porque asumió la responsabilidad y porque asume tener las herramientas para paliar las consecuencias que vienen desde antes. Sí, yo siempre digo, los políticos llegan, sea el gobernador, sea ministro de seguridad, sea de salud, sea quien fuere, el político que llega no puede decir nos encontramos con algo que no esperábamos. Me parece que eso es, no. Ese es un verso que ya no podemos seguir tolerando los ciudadanos de a pie, porque quien llega a la política sabe perfectamente que las cosas están complicadas y se tiene que hacer cargo de eso. Y vuelvo a esto que hablábamos recién, hay que empezar con la seguridad desde otros lados y hay que fortalecer otros vínculos. Hay que ver cómo vive la gente, las necesidades que tienen. Silvio, vos tenés un negocio donde podés ver el pantallazo general de cómo se va desarrollando la economía de cada familia, que es el 70%, porque si tenemos una buena economía, los padres están relajados, la familia sigue funcionando, se puede hacer el seguimiento del chico en la escuela. ¿Notás que hay mucho cambio en lo económico últimamente? Sí. ¿Mucha necesidad en Sunchales? Mucha necesidad, sí. Y cambio, sí, también. No, sí, sigan. Seguramente te dice que más fuerte. No, quería preguntar algo yo después, por eso. Sí, mes a mes que pasan, el poder adquisitivo que tiene la gente es mucho menos. ¿Sunchales sufre mucho? Porque siempre se habla, vieron que siempre dicen, vivimos en una burbuja. O sea, no padecemos lo que padece la gente en Rosario, Santa Fe, hasta el mismísimo Rafaela. Todos nos dicen, vivimos en una burbuja. Esto es tan cierto, me parece que ya dejamos de vivir en la burbuja esa, ¿no? Me parece que sí, que ya no es más una burbuja.
Bueno, este, Silvio tiene el muestrario en lo que pasa en una panadería, en un local de barrio, y donde seguramente siempre hay alguien que no llega y al que seguramente tenés que darle una mano o esperarlo, y buscarle la vuelta para salir adelante. Yo creo que hay cosas que terminan siendo, terminamos repitiendo siempre lo mismo, pero que son reales, uh-huh. que tienen que ver con la generación de oportunidades, la educación y eso, esas bases fundamentales son las que hoy están sumamente debilitadas, donde la educación no está 100% garantizada, donde de hecho Marita desde el Consejo solicitó a nivel, digamos, provincia y regional, cuál es la información cierta de cuál es la cantidad de alumnos de los niveles de educación obligatoria que hoy han desertado. Es enorme, no lo conocemos. Y ahí hay una cuestión que es trascendental para tomar buenas medidas, que es tener números. Uh-huh. A ver, medir datos. No podemos tomar buenas decisiones desde el Consejo uh-huh. o desde el Ejecutivo si nadie conoce cuáles son los números concretos. Bueno, justamente ahí apuntaba mi pregunta, Caro. Solamente una catástrofe que creo que no va a suceder. Es más, no va a suceder. Vos te vas a convertir, por lo menos vos, después hay que ver si el resto de tus compañeros, digamos, te dan los números para colocar un concejal o dos. Pero bueno, yo creo que vos vas a ser concejal a partir del 11 de diciembre. Digo, ¿cómo pensás trabajar en función a que lo que se le reclama al Ejecutivo últimamente es que no está escuchando a los concejales? Digo, ¿qué opinás de eso? Hay que sentarse y dialogar. Y si no hay escucha activa de parte del Ejecutivo, si ese ida y vuelta, si ese canal de comunicación no existe, la comunidad lo tiene que saber. Falta comunicación, entonces la comunidad tiene que saber que se le ha pedido un montón de informes al Ejecutivo Municipal, es decir, los concejales, el Consejo, que es el cuerpo legislativo de la ciudad, le está pidiendo respuestas, explicaciones, datos al Ejecutivo, que esto se lee hoy por hoy, y bien, gracias. Sí. Y eso es uno. El Ejecutivo podría haber hecho tranquilamente, y creo que el Consejo también, ojo, ¿no? Un relevamiento de la cantidad de chicos que tenemos dentro de las escuelas de Sunchales, los que dejaron, el nivel educativo que tienen. Me parece que tanto el Consejo como el Ejecutivo lo podría haber hecho esto. Y armar una mesa, digo, de para arribar, una mesa de, digamos, de contingencia, donde estén sentados los principales actores de nuestra ciudad. Desde lo comercial, desde lo industrial, educación, para poder paliar todos los efectos adversos que ha padecido nuestra ciudad. Nosotros tenemos, de los números que escuchamos siempre, tenemos en nuestro país más de la mitad de las personas que están bajo la línea de pobreza. Claro. Sunchales forma parte de la Argentina. Tal cual. Caro, te pregunto, nacida y criada en Sunchales, ¿no? Me imagino que con tus años alguna vez se te habrá ocurrido decir cómo me gustaría hacer esto o crear esta ordenanza para que mi barrio, mi ciudad cambie en este aspecto. ¿Cuál es eso que vos querés lograr como concejal a partir del 10 de diciembre, ¿no? ¿Qué soñás? Yo creo que esa mesa de trabajo que se puede generar y que funcione de manera activa y real, y a partir de ahí surjan buenas decisiones, donde el Ejecutivo abre un poco más la puerta, creo que es interesante, que es crecer, que es dejar atrás lo que decía Santi, esto de la política vieja. Tenemos que romper los esquemas. ¿Tenés algún miedo de cuando llegues al Consejo? Yo creo que es más incertidumbre que miedo. Sí, miedo no. Yo creo que con el equipo que tengo, con el equipo que formamos, no estoy sola, nunca lo estuve, y de hecho estoy hoy, digamos, encabezando la lista, porque no porque me puse yo, sino porque entre todos acordamos cómo íbamos a llevar adelante el proyecto de Juntos por el Cambio. Después hay sectores que
que sentimos que aún están relegados, como por ejemplo los adultos mayores, que hoy una persona que se jubila de 60, 65 años es una persona totalmente activa. ¿Qué opinás entonces cuando el intendente en algunos medios sale a decir, por ejemplo, que sale a pedir 10 millones de pesos para hacer una pista de skate para los chicos, o por ejemplo sale a decir que va a solicitar permiso al consejo para endeudar a la municipalidad por más de 30 millones de pesos para hacer un parque, por ejemplo, ¿no? ¿Qué sentís vos como ciudadana? No digo que eso no sea necesario, ¿no? Pero me parece que hay otras prioridades. Sí. Hay que ser prudentes. Prudentes con la necesidad de la gente. Y muchas veces, bueno, pecamos en no tener a mano el termómetro de lo que pasa en la ciudad. Entonces, si ese tipo de proyectos se pueden llevar adelante, si se pueden conseguir los fondos, bienvenido sea, pero hay que abrirse a la comunidad. Si mañana te toca votar a vos, por ejemplo, por los 30 millones de pesos para hacer un parque, ¿qué haces? Te puede llegar a tocar, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Primero me informo. Uh-huh. Y veo, digamos, esos fondos, de dónde vienen, cómo está la situación, digamos, económica del municipio. Hoy hay varias casas usurpadas, por ejemplo, sí, y el municipio está pensando en otra cosa y no dar respuestas a lo inmediato. Sí, sí, la situación habitacional es otra de las... O vos, Santiago, también, me tapa el monitor acá, ¿no? No, yo, con respecto a la primera pregunta que hiciste antes sobre el tema de los fondos estos y de endeudar, por supuesto que habría que analizarlo, pero... las circunstancias prioritarias en mi caso serían negativas en mi caso de votarlas. Yo trabajo, y desde el primer reportaje con ellos, en tratar de ver en qué punto se puede bajar el déficit fiscal para poder bajar algunos impuestos a la gente de Sunchales. ¿Para qué? No solamente para que les sea una carga un poquito más liviana en lo que quieren hacer, sino para aquellos que quieren emprender algo, no tengan una... no solamente una carga tributaria enorme antes de arrancar y después, sino que además tengan menos apriete en el tema burocrático, ¿no? O sea, que se ponga a producir enseguida. Para bajar lo que es la parte impositiva, tenés que atacar el déficit fiscal. Y esto es parte del déficit fiscal. Como vos dijiste antes, y bastante bien dicho, si bien puede llegar a ser necesario, pero acá tenés que atacar por prioridades. Argentina está en un sistema económico en donde o emite y genera inflación, o donde pide deuda externa y genera default. No tiene una economía totalmente estable. Entonces, si uno va a pedir un préstamo, o va, que a la larga lo paga la gente, vas a endeudar a tu población, a mí me parece que, por ejemplo, el aspecto de seguridad que hablábamos antes es un aspecto tremendo a tratar y que requiere una inversión. Lo que se puede hacer desde el municipio para la parte educativa, o para extraer gente, para poderla incorporar al sistema, mejorar la calidad de oficios que pueda con la función. Incluirlos. Claro, exactamente. Sacarlas del peligro, claro, exactamente. Sacarlas de un estado de peligro, mejorar lo que es todo lo que es la parte de cinta asfáltica, lo que se puede hacer. Hay situaciones que son prioritarias. Y yo entiendo la parte de la pista de skate y lo comprendo, pero eso no es prioritario para el municipio, por lo menos para mí, mi forma de pensar. Entonces, dice Marco Bertero, Silvio, para vos, buenas, saludos a Silvio, una gran persona y un ejemplo a seguir. Dice LM Cars, vamos juntos en Sunchales, no aflojemos. Patricia Villalba, desde mi punto de vista, hay que empezar a cambiar las leyes. Tantos diputados y senadores se tienen que sentar a modificar estas leyes, porque sin estas modificaciones siempre va a pasar lo mismo, aunque ponga 1000 policías y las leyes siguen favoreciendo a los que delinquen, siempre va a pasar lo mismo. Son algunos de los mensajes que están llegando. Estamos... Sí, te escucho. No, yo quería completar una cosita cuando hablábamos de seguridad. Sí. Que no solamente lo vemos acá en Sunchales, que tiene que ver con el último mensaje también. A mí me parece que atrás de todo esto existen dos problemas enormes también, que es la falta de credibilidad en el accionar, como lo demostraba el mensaje de las fuerzas policiales, y la denigración que se había hecho durante años a las fuerzas policiales. Y a través de ello, bueno, sumado a la gran lentitud de los procesos a nivel judiciales,
Entonces, hay un combo muy grande desde la base hasta arriba y es un problema, a mí, según mi forma de ver y por los hechos que han acontecido, cuando realmente el policía actúa bien y es catalogado como otra cosa o cuando se tarda un montón en los procesos, que tiene un montón de aristas que son muy difíciles de corregir, ¿no? Eso es lo que justo coincido con el mensaje, pero es también importante porque hay gente que hace bien su trabajo. Sí. Y hay gente que por hacerlo bien muchas veces tiene miedo de hacerlo, por cómo es después juzgado. Claro. Sin duda. Sí, bueno, tuvimos hace 2 semanas también la policía persiguió a 2 o 3 motos que estaban sin identificarse, los quisieron parar en realidad para identificarlo porque no tenían patente, algunos estaban sin casco y bueno, la realidad es que terminaron llevándose hasta la escopeta de los policías. Entonces la policía es, la verdad es que yo entiendo que es el primer eslabón en el que uno se fija y que uno mira y dice y juzga, ¿sí? Pero me parece que tenemos otras cuestiones detrás que van más allá de la policía. Le preguntábamos a los chicos del PDP el otro día cuando presentaban la lista, ellos conversaban y se sinceraban, decían, sí, tenemos aspiraciones a una intendencia en las próximas elecciones cuando se den, cuando vayamos a la próxima campaña. Yo sé que estamos a un par de años todavía. Ellos dijeron que sí, que tienen las intenciones y las mujeres de Cambiemos vienen dando batacazos. ¿Crees en la posibilidad de una campaña como intendente? No, imagínate que estoy. Primera experiencia política, estoy enfocada en el 14 de noviembre. Y la verdad es que si bien el 2023 se gesta desde hace mucho tiempo en Juntos por el Cambio, lo cierto es que desde mi lugar estoy para el 14 de noviembre con las fichas puestas ahí, porque no, más allá de que los números nos acompañan, acá no está nada dicho. Y hay que seguir trabajando muy duro porque queda bastante para el 2023 y para llegar al 2023 hay que pasar por el 2021. Así que en ese sentido lo que puedo decir es que todos queremos que en un espacio como Juntos por el Cambio siga creciendo y que llegue más fortalecido que nunca al 2023, por supuesto. Sí. Muchas gracias por la visita. Pasaban así, los invitábamos hoy porque empezamos a hacer la recorrida y empezamos a ver cómo se preparan todos justamente para el 14 de noviembre. Y es cierto, ya muchos se van preparando para el 2023. Ya lo tienen allí, ya tienen para tirar el dardito. Gracias por la visita, gracias Carolina, gracias Santiago, gracias Silvio por la primera vez en el micrófono. Un gusto que se haya sido aquí en tu casa. No trajiste los bizcochitos, Silvio. Y otra deuda más. Ya saben dónde vive. ¿No tenés prohibido las harinas? No. Sí, sí. Ah, estuvo escuchando la nota del lunes. Claro, vino la Marta y tampoco la trajo. Bueno. ¿Viste cómo te cuida la gente del barrio? Directamente no te los traen. Ya está, no te tientan. Noticias ahora. Noticias ahora. www.sunchalesdiapordia.com.ar. Informando lo que sucede. Por mensajes de texto.